Gerald, una consulta. Todos los que van a estar conectados son estudiantes de ingeniería o ingenieros, ¿no? ¿Se espera eso? Okay. Gracias a ti, Gerald, por la invitación y también por mostrar interés en, como bien has dicho, un tema que en estas últimas semanas ha venido mucho dando de qué hablar, ¿no? Y estos espacios son muy importantes porque precisamente lo que hacen es informar y formar un criterio de los profesionales y los estudiantes que nos están conectados y gracias por también estar conectados en estos momentos. Bueno, empezamos. Me has dado un periodo de 30 minutos, entonces voy a tratar de explicarles de qué trata este acuerdo, de dónde nace, cuál es el objetivo, para poder estar todos alineados con la información. Entonces, a partir de ello, luego podemos ir intercambiando y podemos ir conversando. Bueno. Sí, mira, se trata de un proceso. El acuerdo es producto de un proceso largo, ha sido un proceso transparente y participativo. De hecho, es como ya muchos pueden haber escuchado, es como el desarrollo del principio 10 del acuerdo de la Declaración de Río, que fue suscrita en el año 1992, ¿no? Y que tenía como objetivo esta Declaración de Río, que es un tratado internacional al que nuestro país está también adherido, es precisamente buscar nuevas orientaciones que ayuden a construir un desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible precisamente fue acuñado en este espacio, junto con nuestro país y muchos otros países, y que tiene como objetivo preservar o, en todo caso, hacer o promover el uso sostenible de nuestros recursos para no afectar su disponibilidad en generaciones futuras. Ese es un concepto de desarrollo sostenible y sobre esa visión es que se desarrolla esta declaración, que tiene además 27 principios, ¿no? El principio 10, que es lo que dice, es que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Y para que este modo sea adecuado, ¿no? Te da estos elementos que deben tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, oportunidad de participar en procesos de toma de decisiones y además proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos de justicia. Entonces, en este principio 10 es que se recogen, como pueden ver en la redacción, estos tres derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia. Cuando hablamos de los derechos de acceso en la Declaración de Río, eventualmente, ya 20 años después, en el 2012, se suscribe una declaración sobre la aplicación del principio 10, ¿no? Que es el que acabamos de leer. Esta declaración fue suscrita por nuestro país y por otros países de la región
América Latina y el Caribe para poder elaborar o empezar un proceso de elaboración de un instrumento, de un tratado ambiental sobre estos derechos, de derechos humanos, para poder reforzar y poder alinear que todos los estándares de nuestra región sean los mismos y así asegurar que nuestros derechos puedan ser ejercidos efectivamente. Entonces, desde el 2012 al 2014, nuestro país, que fue parte de este primer grupo pequeño de países que impulsó esta elaboración de este tratado, llevó a cabo reuniones preparatorias. Luego, desde agosto del 2015 hasta marzo del 2018, se llevaron 9 reuniones presenciales y 6 reuniones virtuales entre países. Durante ese periodo, que fueron casi 4 años, se vieron sumando más países para poder aportar a este proceso de negociación o de elaboración del el acuerdo regional. Y así, en marzo del 2018, es que se adopta el acuerdo de Escazú. Se ha tratado de un proceso destacable, no solamente porque ha tenido un acompañamiento desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, que orientaba las discusiones y organizaba además estas reuniones presenciales, sino también porque fue incluido un mecanismo del público que estaba conformado por la sociedad civil de nuestro país y de otros países para poder aportar a la discusión y el debate del Acuerdo de Escazú. La sociedad civil participaba, las reuniones eran transmitidas por internet. Y era la primera vez que la sociedad civil tenía un espacio en la mesa junto con otros delegados de los países, ¿no? Entonces, eso hacía que el rol de la sociedad civil sea mucho más importante para poder dar voz. No teníamos opción a voto porque la decisión obviamente era de los países, pero era un proceso destacable en ese sentido, ¿no? Que trató de ser lo más participativo posible. Entonces, una vez que ya se adopta el acuerdo de Escazú, el contenido es el que ven en pantalla. Es esta primera parte. Es una de las características del acuerdo de Escazú, que finalmente termina siendo el primer tratado internacional de derechos humanos de carácter ambiental en la región América Latina y el Caribe. Es decir, que nace en la región América Latina y el Caribe y es para esta región. Y además resultó ser el primer tratado internacional en incluir una disposición especial para el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Entonces, es el único en el mundo que tiene un artículo en este tema y es básicamente operativo. Quienes no han revisado todavía el acuerdo, yo los invito a revisar el contenido. Es operativo en el sentido que trasciende más allá de este carácter declaratorio que muchos instrumentos internacionales de derechos suelen tener. Y más bien lo que hace es orientar y establece recomendaciones, pero también establece estándares que los países deben cumplir para poder asegurarse que los derechos de acceso a la información, a la participación en la justicia, puedan ser ejercidos eficientemente, eficazmente. Entonces, hablamos de un tratado internacional que no es común, ¿no? Que es además producto de un proceso diferente que a muchos otros. Y que además tiene esta tercera parte que es sobre el fortalecimiento de capacidades y cooperación. Mira, lo que pasa es que cuando fue el proceso de negociación, se instaló una especie de red de intercambio de experiencias que ayudaron a elaborar el contenido del acuerdo. Entonces, la idea y la visión de este acuerdo regional, el acuerdo de Escazú, es poder mantener esta red de cooperación entre los países de la región para que también puedan ayudarnos entre nosotros, entre los países, y poder cooperar a través de la cooperación regional de América Latina y el Caribe, poder asegurar que estos derechos puedan ser implementados de la mejor manera posible en cada uno de los países. Entonces, y este intercambio es un valor adicional que se pretende dar continuidad, ¿no? Como te decía, esta red que se formó en el proceso de negociación, la idea es mantener esta red de cooperación e intercambio en el proceso de implementación del acuerdo.
Sí. Es una buena, sí, es una buena forma de decirlo, pero también al, digamos, el carácter tal vez vinculante, que por ser el contenido de un tratado internacional, entonces adquiere mayor peso, por así decirlo, ¿no? Unas buenas prácticas es una muy buena forma de decirlo para entender el sentido de las disposiciones que contiene el acuerdo. Pero no olvidemos que en nuestro país los tratados internacionales tienen también el mismo carácter que nuestra Constitución, ¿no? Nada puede ser más allá de la Constitución, pero tiene este mismo carácter. Entonces, lo que hace es nosotros, al adherirnos, al ratificar este tratado, este acuerdo regional, es comprometer al país el cumplimiento de estos estándares, ¿no? Entonces, es ahí que tiene, podemos decirlo, un mayor peso en cuanto a obligaciones para poder cumplir con estas buenas prácticas. Ahora, lo que sucede es que estos derechos ya están reconocidos en nuestra Constitución. Nosotros podemos ver la Constitución política y encontramos que ya tenemos reconocidos los derechos de acceso a la información, a la participación, a la justicia y, por supuesto, un reconocimiento también a proteger nuestra vida, la integridad en el caso de las personas defensoras, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Es que el acuerdo en realidad lo que da son mayores elementos para poder asegurar que la protección de estos derechos sean más allá de lo que ya contamos, ¿no? Estos estándares que nosotros nos referimos. Porque lo que te dice, y al hacer esta referencia, como bien lo ha señalado, a dar buenos elementos de buenas prácticas, es poder asegurar que nosotros podamos ejercer los derechos con mejor, en mejores condiciones. Por ejemplo, en el caso del acceso a la justicia, esto es clarísimo, ¿no? Nuestro sistema de administración de justicia judicial, porque tenemos administrativo y judicial, ¿no? Nuestro sistema de administración de justicia, el Poder Judicial, tenemos que todavía es muy lenta, ¿no? Tiene procesos largos, tiene procesos que se demoran en ser resueltos. Entonces, la idea es poder priorizar, es poder darles mejores elementos para fortalecer este sistema de justicia. ¿A través de cómo? Especializando a nuestros operadores de justicia en materia ambiental. El tema de ambientales en derecho también sigue siendo multidisciplinario. Entonces es importante entender este carácter multidisciplinario también incluso cuando se vayan a dictar sentencias o resoluciones. Otro tema, por ejemplo, es asegurar que también hayan instancias especializadas como los tribunales, ¿no? Tenemos fiscalías especializadas en materia ambiental, tenemos juzgados especializados en materia ambiental, y ahí queda, ¿no? Entonces, vale la pena pensar, y el acuerdo te invita a los estados a reflexionar si es que vale la pena seguir especializando a una corte especializada, a un tribunal especializado, como viene en otros países, ¿no? Entonces, es esa la intención de cómo viene señalado estos estándares o estas buenas prácticas que contiene el acuerdo. Otra de las analogías que se me venía leyendo era de que si no usamos o si la temática no fuese sobre justicia ambiental y pusiésemos ciencia y tecnología, muchas de esas sugerencias de ese marco también podría ser aplicable, ¿no? Y no tendría tanta, como tanto no se prestaría tanto a una interpretación por parte de los actores sociales que a favor o en contra. Pero por Sí, favor, exacto. continúa, Mira, no por quería ejemplo, detenerte. no, está muy bien, porque así hacemos creo que un poco más fluida la conversación, pero lo que has señalado es importante, ¿no? En especial cuando hablamos de información ambiental, que es la base en realidad para poder ejercer los otros derechos, ¿no? Cuando hablamos de información ambiental nos estamos refiriendo y nos encontramos con información que es compleja, porque es información técnica y es la que es naturalmente, porque cuando hablamos del ambiente no solamente hablamos de derechos, sino también hablamos de cómo medir el daño, ¿no? De estándares ambientales, de estándares de calidad ambiental, de parámetros. Entonces, nos referimos
cuando hablamos de acceso a la información, también estamos hablando de mecanismos de poder asegurar que esta ciencia que se produce desde el Estado, desde los privados, incluso que es conocimiento ancestral de las comunidades, puedan importar y puedan ser traducidas de manera que todos puedan entenderla, de manera que todos puedan usarla para participar eficientemente y de manera que todos podamos ejercer otros derechos en base a esta información. Entonces, es importante también mantenerlo desde el lado, entenderlo desde el lado científico, que esto, en el caso de ti y de, también de la especialidad, de los profesionales de tu especialidad, esto también es algo que va a aportar, ¿no? Asegurar que la información, digamos, esta transparencia proactiva del Estado que nosotros hablamos, que se trata más bien de poner a la disposición de las personas, la información que el Estado elabora, ¿no? Fabrica, construye. Entonces, esto es el contenido en sí, esa es la visión, es la intención del acuerdo de Escazú. Pero, sin embargo, no quería tampoco desviar con el sentido, con el entendimiento que es, el acuerdo es un tratado de derechos humanos, ¿no? Ya lo he mencionado antes, que estos tres derechos, bueno, estos cuatro pilares del acuerdo de Escazú, están reconocidos ya en nuestra Constitución. Entonces, al ser reconocido en nuestra Constitución, hace que son derechos fundamentales y que sean inherentes a cada uno de nosotros. Y por tanto deben ser tratados como tal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de estos derechos y algo que decía el ex relator especial de derechos humanos, decía que hay una relación, hay este círculo virtuoso, que es así tal cual lo llamó, entre los derechos humanos y los derechos de acceso y el medio ambiente, ¿no? Decía que el ejercicio de los derechos procedimentales o instrumentales, como son estas características de los derechos de acceso a la información, participación y justicia, lo que produce son políticas ambientales más transparentes, mejor informadas y además contribuye a contar o a ejercer el derecho a contar con un medio ambiente sano y equilibrado. A través de estos derechos, nosotros, que son unos instrumentos para poder asegurarnos que otros derechos, como el derecho a contar con un medio ambiente sano y equilibrado, puedan ser también ejercidos plenamente. Entonces hay una vinculación directa. ¿Cómo? A través, como usando más información, participando en la toma de decisiones, ejerciendo nuestro derecho a la defensa del medio ambiente, ¿no? En ese sentido. Entonces, hemos hablado y no olvidamos tampoco, antes de pasar a un siguiente punto, del cuarto pilar, ¿no? Que hace único al acuerdo de Escazú, que es el artículo 9 sobre los mecanismos de reconocimiento y protección de defensores, de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Lo que dice el artículo 9 es esto. Es que cada parte, es decir, cada país, debe garantizar un entorno seguro y propicio para que personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden derechos humanos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridades. ¿Qué es lo que sucede y por qué es importante? Lo que pasa es que nuestra región, América Latina y el Caribe, es una de las regiones que tiene más cantidad de reportes de violencia, de amenazaciones o de asesinatos a personas defensoras de derechos humanos. Sí, así es. Es una situación crítica, ¿no? No podemos seguir haciéndonos digamos, obviando que es una situación que aqueja a muchas personas de nuestro país. Nuestro país, en el Perú, reportó esta organización, Global Witness, que hacía este recuento de estos reportes. Indicaba que en nuestro país durante el 2017 registró dos asesinatos. Hace unos días un guardaparques ha sido asesinado y el CERNAP ha condenado este hecho y ha llamado a que las instituciones puedan actuar con la celeridad para poder y con la celeridad posible, mayor, para que puedan identificar quiénes han sido quienes han asesinado a este guardaparques. Claro, y a Entonces, través del acuerdo se le da una protección explícita hacia, y exacto, se es le la pide a los primera, estados, ¿cierto? así es, ¿no? O sea, como te decía, el acuerdo tiene este carácter que es, a nivel legal, tiene el mismo peso que nuestra Constitución, ¿no? Entonces, lo que hace es reconocer, es comprometerse a seguir desarrollando políticas públicas y leyes en base a este reconocimiento.
Nuestro país no es que tampoco no haya avanzado en este sentido, ¿no? En el 2018 el Ministerio de Justicia publicó un plan nacional de derechos humanos e incluyó un lineamiento estratégico sobre políticas a favor de los grupos de especial protección, incluyéndose las personas defensoras. Y el año pasado publicó un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Pero esto no es suficiente, ¿no? Es necesario implementar este protocolo, que además necesita de otros instrumentos como un registro para identificar quiénes son estas personas. Entonces, el trabajo todavía es un camino muy extenso por recorrer para poder asegurarnos que las personas que defienden, como los guardaparques, que son quienes son personas que son comprometidas con el cuidado de espacios únicos de biodiversidad, puedan ejercer sus funciones sin amenazas. En especial teniendo en cuenta que nuestra Amazonía es amenazada constantemente por grupos ilegales de minería y de taladores ilegales. Entonces, es importante poder asegurar que lo que dice el acuerdo pueda ayudar al país a alinearse a otras políticas públicas internacionales, pero también seguir avanzando en este sentido. Bueno, había una cuestión importante, ¿no? Que hablábamos sobre cómo el acuerdo construye esta democracia ambiental. Ya hemos hablado de los derechos de acceso, de cómo es que ayuda también a garantizar otros derechos humanos, pero no olvidemos que el acuerdo de Escazú también es un instrumento para promover inversiones sostenibles. De hecho, te quería comentar de que también leyendo el documento decía, claro, el documento existe porque nuestro acercamiento hacia la generación de riqueza relacionada con los recursos naturales es tan, pero tan, vamos, generamos recursos, riqueza, pero destruimos en el camino, que me hacía pensar, bueno, si las empresas tuvieran altos estándares de actividad, posiblemente este acuerdo no existiría en el sentido de que al parecer nuestra actitud como productores de riqueza es tan mala que necesitamos algo que explícitamente y en muchos países para defender la sostenibilidad de nuestra Amazonía, por ejemplo, pero no solamente se limita a la Amazonía, sino a cualquier actividad medioambiental. Sí, es muy cierto y para esto siempre hay que ver, cuando pensemos en el acuerdo de Escazú, es importante y es lo principal ver cómo es que va a aportar a nuestro país a desarrollar este marco legal en nuestro país, pero también no olvidemos que es un acuerdo que nace desde un espacio compartido con representantes de otros países de nuestra región, América Latina y el Caribe. Y lo cierto es que hay niveles muy diferenciados y muy diferentes en los estados, en los marcos legales de toda la región. De hecho, o sea, si podemos comparar Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, vas a encontrar distintos niveles de protección de estos derechos o de condiciones incluso para ejercer los derechos, ¿no? Y ese es uno de los objetivos, digo, que persigue, pero que no es, o sea, tácitos del acuerdo, ¿no? Poder llevar a toda la región a poder tener estos mismos estándares. No solamente porque ya habíamos conversado y lo vimos, ¿no? Que según Global Witness era una región peligrosa para las personas, organizaciones que defienden el ambiente, sino también porque es y lo ves en pantalla en esta diapositiva, se trata de una región muy conflictiva. Esta es un mapa, abajo está el link de donde lo tomé. Se trata de un repositorio que registra todos los conflictos sociales en el mundo de carácter ambiental. Y se trata además de un repositorio que es construido por una universidad, no me acuerdo cuál qué universidad, se trata de una universidad europea, pero es una. Es algo que además nos ayuda a ver, uno de los hallazgos que vimos es que efectivamente nuestra región, América Latina, es la que tiene mayor cantidad o mayor registro de conflictos socioambientales en el mundo.
¿no? Y cuando vemos nuestro país, cuando vemos ya los datos del Perú, nos damos cuenta que también nosotros la mayor cantidad de conflictos sociales es de carácter ambiental. Esto ha sido tomado de la Defensoría del Pueblo en un registro de conflictos ambientales de diciembre del año pasado. Entonces, cuando no solamente es el único, digamos, observatorio de conflictos sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros, Secretaría de Descentralización, también tiene un reporte mensual o semestral de conflictos, pero lo que nos da el resultado es el mismo, ¿no? Y cuando nos podemos a revisar cuáles son las características de cada conflicto, nos damos cuenta que los principales son la falta de transparencia, el incumplimiento de compromisos que pueden haber sido generados por la generación de de falsas expectativas entre la comunidad y el privado, o también hay contaminación ambiental. Entonces, hablamos, como tú bien señalas, que todavía nuestro marco, si bien es desarrollado, si bien reconoce estos derechos, todavía hay una brecha importantísima de implementación de este marco legal que dice que tiene que ser la mejor, la mayor transparencia posible, que dice que las personas deben participar en etapas tempranas de procesos de toma de decisiones y que dice que todos podemos acceder a mecanismos de justicia. Si todo nuestro marco, como bien señalas, estaría funcionando, entonces no tendríamos como evidencia que también tenemos conflictos ambientales de este tipo. Entonces, hay algo que reforzar. Como digo, el acuerdo de Escazú invita a reflexionar a nuestras autoridades qué es lo que está pendiente de hacer, cómo podemos mejorar. No podemos tener nunca el marco perfecto porque siempre es perfectible. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que las sociedades cambian, el derecho también cambia. Las medidas que las comunidades cambian, ¿no? Sus modos y costumbres cambian, nosotros también tenemos que, como abogados, tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, Tengo una pregunta que creo que va mucho en lo último que acabas de decir, Fátima. sí. ¿Cómo impacta el Acuerdo de Escazú a la normativa ambiental actual peruana? Y yo le agregaría, ¿la normativa peruana ambiental actual de qué año data? Bueno, en realidad desde los 90 es que se vienen construyendo normas, leyes, instituciones. No es un proceso. Lo curioso en este proceso de evolución de la institucionalidad y del marco legal ambiental es que vemos que siempre ha sido muy reactivo. Es decir, que se han creado porque se ha tenido la necesidad de tener este marco, ¿no? No ha sido un proceso más bien proactivo del Estado de decir, necesitamos tener leyes que aseguren esto, ¿no? Sino más bien ha sido, oye, tenemos que adecuarnos a este Tratado de Libre Comercio, entonces hay que ajustar nuestra institucionalidad, tenemos que ajustarnos, ¿no? Hay un conflicto, entonces, ¿qué nos pide este conflicto? No, no sé si me logro Es dejar más como entender, ¿no? Es como que, bomberos, ¿no? Hemos estado claro, apagando, apagando, apagando así, sin ver así cuáles es. son los problemas fundamentales que generan. Exacto, entonces así se ha construido nuestra institucionalidad y nuestro marco legal. De hecho, en los últimos años ya esto es algo más proactivo, pero es ya algo, está más bien motivada a cumplir con estándares internacionales, porque el Perú tiene esta intención de formar parte de la OCDE y esto está muy bien porque además la OCDE te incentiva al país a poder aspirar a que desarrolle su economía. Los estándares o se desarrolle económicamente, pero siempre siendo sostenible, ¿no? ¿Cómo aporta el acuerdo de Escazú? Si nos damos cuenta, el acuerdo podríamos decir que ya tiene algunas cosas recogidas, que nosotros ya recogemos en nuestro marco legal, pero hay cosas muy innovadoras en el acuerdo de Escazú. Hay principios orientadores para la interpretación de estos derechos y aplicación del acuerdo muy innovador que estarían incluidos en que se estarían incluyendo en nuestro marco legal. Por ejemplo, el principio de pro persona, que es un principio hermenéutico de interpretación, que dice que todas las leyes, cuando haya alguna duda en cómo interpretar alguna disposición legal, siempre se va a optar por la interpretación que favorezca a los derechos humanos, ¿no? A la persona o a la naturaleza. Hay otros principios que ya lo teníamos más bien, por ejemplo, el principio de no regresión, pero que además complementa con algo muy innovador, que es un principio de progresión. Entonces, lo que dice es que este principio es que no solamente no se puede retroceder en los estándares que tenemos,
sino es que la tarea de los estados es seguir hacia adelante o aspirar mejores, exacto, mejores estándares. Entonces, este principio, por ejemplo, es algo innovador que va a servir, de hecho, muchísimo en nuestro marco normativo y legal ambiental, en que usualmente siempre se ve, digamos, modificado, simplificado cuando hay estos paquetes de fomento de inversiones, ¿no? Siempre dejan en lo de derecho ambiental como, siempre lo ven como un obstáculo, como algo que no conversa con la intención de fomentar mayores inversiones cuando esto no es así. Esta visión, este entendimiento debe cambiar completamente nuestras autoridades y esta es la oportunidad que el acuerdo de Escazú nos da. Otro tema es, incluye en los sistemas de información ambiental, el acuerdo de Escazú establece o te da, brinda a los países muchos elementos para que los sistemas de información ambiental puedan ser todos homogéneos, puedan ser interoperables, puedan ser actualizados. Este concepto de transparencia proactiva es algo que se tiene que seguir reforzando. Nuestro marco legal no lo dice, ¿no? Pero sería esto un cambio en la gestión pública, no solo en nuestro marco legal, sino en cómo es que nuestras autoridades, nuestras entidades públicas vienen implementando este marco normativo. El tema de participación pública en el acceso a justicia, de igual manera, y algo muy valioso es que te dicen expresamente que se tienen que dar medidas especiales o medidas particulares para las poblaciones vulnerables, ¿no? Esto es algo que tampoco no se reconoce así como tal en nuestro marco legal y que por eso no es que todas las autoridades lo vienen implementando en sus marcos legales. Entonces, en realidad, el acuerdo sí tiene cuestiones muy innovadoras. Nosotros decíamos, y efectivamente, estos derechos ya están desarrollados en nuestro marco normativo, pero nuestro marco normativo presenta muchísimos desafíos. Para empezar, cuando, por ejemplo, vemos el marco normativo, el marco legal de participación ciudadana del sector minero, no es el mismo desarrollo o el mismo detalle de desarrollo que un otro sector, por ejemplo, industrial, por ejemplo, agrícola. El nivel de desarrollo es muy diferente. Y luego, cuando vemos estos espacios, estas oportunidades de participar, nuevamente, en participación, en normas de gobiernos regionales o locales, entonces la diferencia es mucho más todavía. Entonces, hay todavía muchísima asimetría, hay muchísima diferencia en los niveles de cómo garantizar las condiciones que aseguran que estos derechos puedan ser ejercidos suficientemente. Ese es un reto, por ejemplo, que el acuerdo va a aportar, porque el acuerdo lo que hace es darte estándares piso, ¿no? Estándares básicos para que los derechos puedan ser desarrollados y puedan ser ejercidos. Y esto hace que ya todos los gobiernos regionales, los gobiernos locales tengan un referente que te dice que cómo debe asegurarse el derecho a acceso a la información, cómo debe ser la transparencia, cómo debe ser el acceso a la justicia, ¿no? Eso es algo que indiscutiblemente el acuerdo va a aportar muchísimo a nuestro país. Sí, de hecho, en la lectura del acuerdo es bastante entendible. Exacto. No es guerra legal, no es, se entiende, por favor, hagan esto bajo este enfoque. Estas son las opciones que Exacto. tienen. Ese es el carácter operativo de lo que te comentaba, ¿no? Eso es algo muy característico del acuerdo de Escazú, ¿no? Que no es meramente declarativo. Te dice puntualmente cómo deben ser las condiciones para que las personas puedan ejercer estos derechos. Bueno, entonces, lo que te comentaba también el tema de la OCDE, ¿no? Puntualmente la OCDE es un proceso que el Perú está haciendo parte desde ya hace varios años, hace 8 años, tal vez. Por lo menos. Bueno, por lo menos, y que esta intención de poder no solamente tener estas mejores condiciones para las inversiones, sino que la propia OCDE reconoce que es digamos, este grupo de países, ¿no? Privilegiado, digamos, que orienta además cómo deben ser este desarrollo económico, dice precisamente y reconoce que se tiene que seguir fortaleciendo diversas condiciones o estándares para asegurar la transparencia, la participación y la justicia.
Estas recomendaciones las he tomado yo de una evaluación de desempeño ambiental que la OCDE realizó en una misión junto con la CEPAL en el 2016. Producto de esta evaluación de desempeño, llegaron algunas conclusiones y recomendaciones. Si te das cuenta, OCDE puntualmente recomienda al país a seguir fortaleciendo el sistema de información ambiental, asegurar la transparencia. Bueno, esto es un sector específico, pero luego dice asegurar a promover la transparencia de efectos sobre el medio ambiente, la salud, incorporar la temática ambiental en las distintas iniciativas de transparencia. En participación, también recomienda facilitar la participación activa en el diseño de políticas, programas, estrategias. Luego dice mejorar la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental y reforzar la eficacia de la implementación de la participación activa amplia en los procesos de licenciamiento. Entonces, esas dos últimas recomendaciones están muy, muy ligadas a los procesos, a los procedimientos que los proyectos de inversión deben de tener para obtener esta viabilidad ambiental, ¿no? Y si te das cuenta, habla de la eficacia porque nuevamente hace entender que ya tenemos un marco desarrollado, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer para que este marco sea igual para todos los sectores de actividades económicas y también tengan resultados. Y en el caso de la justicia, igual, ¿no? Hay una sola recomendación, pero es bastante amplia y muy clara en decir que se tienen que mejorar las capacidades del Poder Judicial, del Ministerio Público, evaluar la creación de tribunales ambientales, mejorar capacidades de soporte técnico y científico para labores de administración de justicia. Entonces, si te das cuenta, el acuerdo de Escazú está muy alineado a las recomendaciones OCSE, ¿no? Es muy extraño que el grupo, digamos, que el grupo empresarial no esté de acuerdo con o vea en contra o algo muy negativo el acuerdo de Escazú, porque el acuerdo de Escazú lo que hace es ayudar a que el país pueda cumplir con estas recomendaciones, ¿no? Y si las intenciones, además de este grupo empresarial en el país, es poder también llevarnos a que con la productividad pueda llevarnos a ser parte de este grupo de países, entonces la idea también es poder reforzar esto y cumplir también estas recomendaciones, ¿no? Claramente la OCDE maneja no el concepto de desarrollo, no solamente la dimensión económica, sino el desarrollo sostenible, el desarrollo humano. Exacto. Entonces, claro, tal vez debido a la historia cercana de los 90 tenemos muy fuerte esta dimensión económica, pero bueno, ahora mismo también estamos viendo que tenemos que ampliar las diferentes dimensiones para abarcar el desarrollo Sí. en completo, ¿no? Y los chicos que están estudiando ahora en la universidad justo se van a encontrar con ese desafío. Así es. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es importante tener esta visión? Cuando hablamos de proyectos de inversión que tengan, por supuesto, tengan como objetivo obtener ganancias económicas y nos olvidamos de lo social y de lo ambiental, entonces estamos mirando los proyectos de inversión, estamos viendo proyectos o estamos formulando proyectos de inversión no sostenibles ni sustentables, es decir, no van a ser mantenidos en el tiempo. Así es, La así es, idea así de los es. proyectos de inversión es que tengan este carácter ambiental, social y económico para que precisamente en el camino de obtener estas ganancias económicas se construyan relaciones de confianza con las comunidades, se aporte a la remediación ambiental, se aporte a la construcción social. Entonces, esa es la visión de los proyectos de inversión deben de tener en nuestro país. Y es por eso tal vez que muchos de los conflictos que nacen de proyectos de inversión han fallado en precisamente o han desencadenado conflictos precisamente por esto, porque no se han escuchado a las comunidades, no ha habido un acercamiento real, tal vez han visto esta percepción de la participación ciudadana como un obstáculo, como algo formal que se tiene que cumplir porque Claro, la como un autoridad. papel que hay que hacer ya firme, Porque la autoridad, asistencia. exacto, eso no es así. Una de las cosas que Escazú dice es precisamente que debe haber un retorno de la participación ciudadana, es decir, que la participación ciudadana, como a las personas quienes están participan en un espacio,
de intercambio, por ejemplo, deben tener una respuesta a sus consultas, deben sus dudas deben ser absueltas, si tienen alguna observación deben ser aclaradas. Es de eso se trata este círculo de participación ciudadana. Si no, no se trata, no es participación. Es información, es intercambio, no es participación. Si es que no se toman en cuenta estas preocupaciones de las comunidades y o puedan ser respondidas o puedan ser incorporadas en el diseño de un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Que además termina siendo un estudio de impacto ambiental muy rico, ¿no? Porque tienes insumos y tienes elementos que nacen de las costumbres de las comunidades con las que van a interactuar 30, 40 años, ¿no? Entonces es importante tener relaciones duras y fuertes, ¿no? Desde el comienzo de la concepción de un proyecto de inversión. Bueno, muchas cosas de lo que se han dicho que no es el acuerdo de Escazú, como ya les decía, algo de la soberanía, y de hecho ya salió el canciller hoy día a las 11 de la mañana, y quienes quieran verlo, estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores dando cuenta de su plan de la Cancillería, y entre ellos estuvo el acuerdo de Escazú, entre sus temas, y ya dijo, y también la nueva ministra del Ambiente indicó que ningún acuerdo, ningún tratado internacional vulnera la soberanía de los países, pues, ¿no? Esto es algo que ya está completamente descartado como un fundamento en contra o fundamento de oposición del acuerdo de Escazú. Y para asegurarse, incluso el acuerdo de Escazú lo ha incluido de manera expresa entre sus artículos. De hecho, Colombia el presidente lo ratificó, creo que lo mandó al Congreso, Sí. teniendo un presidente que no necesariamente que tiene una posición pro mercado más explícita, digamos, Exacto. ¿no? Sí, exacto. Colombia ha sido con Perú uno de los países que desde las etapas preparatorias del acuerdo de Escazú han impulsado mucho ya la adopción y la negociación del acuerdo. Y además Colombia tiene muy buenos estándares e incluso tiene mejor marco legal que nuestro país en estos temas, pero y aún así el Necesita. presidente lo que ha hecho es un compromiso para seguir avanzando en fortalecer estos derechos. Justo, Fátima, hay una pregunta de César Anaya. ¿Cómo influye el acuerdo de Escazú en la soberanía? Por favor, si podrías repetir nuevamente. Claro. A ver, o sea, de esa pregunta yo he leído de estos mensajes de oposición en contra de la ratificación dos cuestiones, ¿no? La primera, y ya es como lo que ven en pantalla, ya el canciller de la República ha dicho en el Congreso, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que ningún tratado, incluido el acuerdo de Escazú, vulnera la soberanía de los países. ¿Por qué? Porque siempre se negocian en el marco de nuestras facultades, de las facultades que tiene la Cancillería o cualquier delegado para negociar tratados. Eso es lo primero, ¿no? Y siempre se hacen en el marco de las facultades y en el marco de nuestro marco legal y constitucional. De manera expresa, entonces, el acuerdo además ha incluido que el principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Y esto es un segundo punto que yo he leído en redes, bueno, ¿no? Que se han dicho muchas veces, es que muchos piensan con estos mensajes desinformados y tal vez que se han dado un poco malintencionados, que el acuerdo de Escazú hace que los estados finalmente no puedan decidir sobre el aprovechamiento de los recursos naturales que hay en su país. Y esto no es cierto. No es cierto, en ningún lado del acuerdo lo que tiene intención es que la decisión recaiga en la participación ciudadana. Esto no sucede ni siquiera en la consulta previa. Que, o por si acaso, esto en la consulta previa tampoco se menciona en el acuerdo de Escazú, ojo, pero esto ni siquiera sucede en la consulta previa, tampoco no sucede mucho menos en la participación ciudadana. La decisión siempre va a ser del país, de la autoridad, pero lo que aspira el acuerdo de Escazú es que la decisión sea una decisión construida en base a la participación consciente o de las personas, de las comunidades, ¿no? Entonces, Tal vez ahí está el desafío mayor, más grande que le exacto. toca a esta generación, que es conversar y participar y consensuar, ¿no? Espacio de Sí, desarrollo. exacto, sí.
La idea es que una decisión sea construida con información, digamos, que da el privado, pero que también recoja de las personas, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de poblaciones indígenas y de comunidades nativas y comunidades nativas o campesinas están asentadas en un territorio por muchos años, entonces conocen también el funcionamiento de los ecosistemas. Y hay que tomarles importancia, no hay que restarles que no, porque no, tal vez no saben de tecnologías complejas, no van a entender lo que sucede en su territorio a nivel ecosistémico, esto no es cierto. Ellas tienen, al estar asentadas en esa, tienen, saben la historia, cómo ha evolucionado este, el pedazo en que están asentadas, ¿no? Entonces, esa riqueza también puede ayudar y puede contribuir a formar expedientes muy ricos y muy reales. Sobre un proyecto de inversión. Bueno, esa es una de las cosas que se han dicho. Otra cuestión que también han comentado y que han relacionado con esta pérdida de soberanía es precisamente sobre la solución de controversias, ¿no? Bueno, dicen que el acuerdo de Escazú indica que el país se ha sometido a cortes internacionales como la Haya por la resolución de conflictos. Esto es falso. Miren, el artículo 19 lo que dice, y en realidad, este artículo 19 se basa en una convención de tratados, ¿no? Es decir, todos los tratados se rigen por una convención que todos los países, bueno, no todos los países, pero la gran mayoría de los países se han adherido y que son como las reglas básicas para poder negociar instrumentos internacionales entre países. Es la Convención de Viena. Y la Convención de Viena lo que hace es estandarizar este artículo, y este artículo tal cual está contenido en el artículo 19 del Acuerdo de Escazú, está en la Convención de Viena. Entonces, es más bien algo que no solamente el Acuerdo de Escazú tiene, sino tiene muchos otros tratados más que, por supuesto, no han visto una vulneración de su soberanía al ratificar un acuerdo como este, al contener un artículo que está también en una regla estándar. Entonces, se dice, ¿no?, que la cuando hay una controversia en cuanto a la interpretación y aplicación, los países, o sea, puede ser, por ejemplo, Perú y otro país de la región América Latina o un país caribeño, tengan esta controversia, pueden acudir primero por la negociación. Si es que ya no se sucede más en esta negociación, entonces un país puede acudir a la Corte Internacional de Justicia o puede solucionarlo en arbitraje. Pero esto es solo por la interpretación o la aplicación del acuerdo de Escazú, y es entre países. No es como han dicho muchas personas, incluso sorprende de especialistas en derecho internacional, sorprende que digan que un artículo como este pueda hacer que las personas o las organizaciones puedan demandar al país ante Y llevarlos hacia la una Haya. corte internacional. Esto no es así. Para empezar, la Haya solamente resuelve controversias entre estados. Es imposible que nosotros podamos llevar al país a la Haya. Lo que se dice también es que puede llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero de hecho esto es algo que nuestro país ya está sometido. Cuando se suscribió, se adherió al Pacto San José de Derechos Humanos, también se comprometió a resolver ciertas controversias. A llevar estas instancias a la Corte Interamericana. Ya hay procesos que se han llevado a la Corte Interamericana porque organizaciones han demandado al país. Pero para que esto suceda, incluso deben verse agotadas todas las vías judiciales en nuestro país. Es decir, para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe de haber ya una resolución del Tribunal Constitucional, que es la última instancia judicial en nuestro país para resolver controversias. Si esto no sucede, entonces nunca va a llegar a la corte, ¿no? Todavía es un proceso, es una última instancia la Corte Interamericana y solamente es referida a vulneración de derechos humanos. Entonces, nuevamente es algo que el país está sometido desde ya hace muchos años atrás. Claro, ya venimos sometidos, esto no cambia el Exacto. estatus actual. Así es. El acuerdo de Escazú no es algo nuevo, ¿no? ¿Qué va a suceder? Y bueno, y otra cosa que también han dicho es que el acuerdo de Escazú supuestamente declara que la Amazonía es patrimonio común de la humanidad y que nadie pueda
nadie va a poder aprovecharlo, va a limitar las inversiones. Y como ya lo hemos visto, en realidad el acuerdo lo que hace, se basa, a ver, primero tenemos que el antecedente real y más cerca del acuerdo de Escazú es el principio de la Declaración de Río. Y el principio de la Declaración de Río habla sobre estos tres derechos: acceso a la información, participación y justicia, que es precisamente estos instrumentos, estos derechos instrumentales, cómo aseguran que más bien el aprovechamiento de los recursos, y no solo el aprovechamiento de los recursos, porque no es el único procedimiento de toma de decisiones de carácter ambiental. También hay procedimientos de toma de decisiones de carácter ambiental para construir políticas públicas, para construir leyes, para elaborar planes o estrategias. Entonces, no solo es el aprovechamiento, ¿no? Esto es algo, una interpretación, sí, bastante descabellada, de hecho, porque el acuerdo tampoco hace mención a territorios específicos del país o del continente. Y de hecho me parece que ni siquiera se enfoca en la Amazonía, porque un asunto No. ambiental puede estar acá en Paracas, por ejemplo, ¿no? Que Sí. hay un problema. Entonces, tal vez la interpretación tiene ahí sus... que hacen es bastante con Sí, trampa. completamente. Y bueno, una de las ya últimas cosas que te quería comentar, ¿no? Era que el acuerdo es un instrumento de cooperación internacional. Como ya lo hemos visto, la idea es poder construir y fortalecer esta red de intercambio de experiencias, que además es muy rico. Mira, cuando el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles estaba ya a puertas de empezar su funcionamiento, hubo un intercambio que fue, en realidad, gracias a la cooperación, se pudo llevar a cabo con especialistas de las autoridades de licenciamiento ambiental de Colombia y de Chile, para poder intercambiar precisamente experiencias y lecciones aprendidas en el funcionamiento de la puesta en marcha de sus instituciones, para poder procesarlas y tenerlas en cuenta, y que el SENACE sea la institución que es hoy día, ¿no? Entonces, este intercambio, que fue muy valioso, que fue además enriquecedor para poder hacer algunos ajustes de cómo iba a funcionar, de los procedimientos, ¿no? Es algo que se puede lograr si el acuerdo de Escazú llega a ratificarse y llega a ser algo estándar en nuestro país, ¿no? Va a ser un intercambio de lecciones y de experiencias natural con la ratificación del acuerdo. Y como ya habíamos mencionado, hay elementos innovadores en el acuerdo de Escazú, ¿no? Que no debemos dejar. El artículo 9 sobre personas defensoras es el primero y es el único en el mundo en tener una disposición así. Y finalmente es un piso, ¿no? O sea, no hay que ver, muchos dicen, bueno, pero el acuerdo ya contiene cosas que nuestro marco ya establece. A ver, hay que tener dos consideraciones en este punto. Lo primero es que el acuerdo es un piso de estándares, ¿no? La idea, este principio de progresión, es mejorar siempre sobre lo que el acuerdo nos ofrece. Y el segundo punto es que es como un respaldo a estos derechos constitucionales. Y un respaldo a cómo se van a ejercer estos derechos constitucionales. ¿En qué sentido? Como te comentaba, cuando usualmente hay estos paquetes de reactivación económica, de impulso, fomento de inversiones, los primeros aspectos en ser simplificados son los temas de participación o los temas ambientales, ¿no? Y esta percepción de que lo ambiental o lo social o la participación pública lleva a ser residual es desconocer que los derechos a la participación es un derecho fundamental. Y esto no debe ser así, ¿no? Esto más bien debe ser cómo fomenta la concepción o el entendimiento, la reflexión para fomentar las inversiones es cómo fomentar o cómo reactivar la economía con mejores ofertas, tal vez con mejores incentivos, pero sin afectar estos derechos. Ahora nos enfrentamos en grandes retos por todo la emergencia sanitaria y por en las consecuencias a la economía que el confinamiento ha ocasionado. Y es importante asegurarnos que también estas inversiones que son tan necesarias y que nosotros en ningún momento vamos a desconocer que son necesarias para nuestro país, no se den vulnerando los derechos constitucionales a la transparencia, a la participación, y que se den siempre en condiciones sostenibles, ¿no? Porque ya hemos visto que cuando se construyen inversiones en ese sentido, hacen inversiones más largas, más sostenibles en el tiempo.
Entonces, este es un gran reto que se viene para el país y es importante asegurarnos también desde la sociedad civil, también desde organizaciones estudiantiles, poder estar desde las especialidades que puedan aportar, ser críticos, ¿no? Pero no solo ser críticos, sino propositivos, ¿no? Desde la SPDA siempre nos preocupamos por acompañar nuestras críticas con propuestas, porque es la única manera en cómo podemos aportar a que se mejore siempre la construcción de políticas y de leyes ambientales, ¿no? No solo es decir qué está haciendo mal, sino es creemos que esta puede ser una vía. Es la mejor manera en cómo acercarnos también y cómo establecernos como aportes, ¿no? Como un verdadero aporte. Y bueno, finalmente, entonces, ¿qué es lo que, en dónde está y qué es lo que esperamos? Ya sabemos porque antes me preguntabas, ¿no? ¿Por qué es que había demorado tanto desde la adopción del 2018 hasta hoy día, que ya al parecer hay intenciones de que haya un debate sobre el acuerdo de Escazú? Bueno, la historia es larga. Desde la adopción del 2018, la Cancillería de la República, según el procedimiento para ratificar tratados, es que la Cancillería de la República, la Dirección de Tratados, tiene que elaborar un expediente para asegurarse que el tratado que va a ser derivado al Pleno del Congreso para ratificarse no sea contradictorio con alguna ley, analizar si es que va a demandar financiamientos, analizar si es que podría estar vulnerando una ley, ¿no? Etcétera. Y todo esto lo hizo la Cancillería de la República con contribuciones de 10 sectores, de 10 ministerios. 10 ministerios fueron quienes elaboraron informes y quienes recomendaron la ratificación del acuerdo de Escazú. Además, tuvo este expediente aportes del Poder Judicial, también a favor de la ratificación del acuerdo de Escazú. Y del Ministerio Público, que son finalmente las fiscalías, ¿no? Además, la Interesante, ese es defensa. un dato Sí. que no lo había escuchado. Sí. De hecho, yo luego te puedo pasar el link en el que puedas acceder, porque nuevamente es transparencia del Congreso de la República publicar los expedientes de proyectos de ley y proyectos de resolución legislativa que aprueban, etcétera, todo. Y también hubo un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo, ¿no? Del Estado. Entonces, también elaboró un informe recomendando la ratificación del acuerdo. Entonces, tenemos que, en el expediente, ¿no? Hay la opinión favorable del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, representado por 10 ministerios. Y obviamente ahora está a la espera del Poder Legislativo que está representado por el Congreso de la República. Esta es una oportunidad además para incluir a los gobiernos regionales que se han visto excluidos, ¿no? del proceso de consulta. Esa oportunidad también se pueden pronunciar, obviamente aportar al debate con estas consideraciones tal vez técnicas, ¿no? Esta interpretación de lo que pueda aportar el acuerdo de Escazú a sus competencias, a sus funciones, a cómo desarrollan sus, ¿no? Entonces es también oportunidad para que ellos puedan seguir aportando. Ahora está en la Comisión de Relaciones Exteriores, no hay plazo, está en la Comisión de Relaciones Exteriores desde agosto del año pasado, ya se va a cumplir un año. No hay plazo para que la comisión pueda dictaminar el acuerdo de Escazú. Ese es un tema. Pero había un plazo, Entonces, sí, en el acuerdo, ¿no? sí, hay un plazo para hacer el depósito de las ratificaciones y de suscripciones. De hecho, hasta septiembre de este año el acuerdo está disponible está abierto a firma, está abierto a suscripciones en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Una vez que se cierra este plazo, que creo que es el 22 de septiembre, los países van a tener que hacer una solicitud de adhesión, incluso un poco más engorrosa, ¿no? Un poco más formal para poder suscribir el acuerdo. Lo que estamos ahora viendo es la ratificación. Hay un plazo también para la vigencia, para la entrada en vigor del acuerdo de Escazú, que se necesitan es a los 90 días de la deposición del onceavo país en ratificar el acuerdo. Es decir,
Se necesitan 11 países para que ratifiquen el acuerdo de Escazú y depositen esta ratificación en las Naciones Unidas. Una vez que sea el onceavo país en ratificarlo, tienen que esperar 90 días más y entra en vigor el acuerdo de Escazú. Entra en vigor el acuerdo y por tanto en todos los países En inicia todos los países que... quienes han ratificado. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, ¿y cuántos países ya van firmando o Nueve. ratifican? Nueve. Faltan dos, Perú y ¿quién es el Faltan otro dos. país? Esperamos Colombia, esperemos que Colombia, que también es el que ha empezado ya. El último fue, a ver, nuestros vecinos, está Bolivia, Uruguay, Ecuador. Están también otros países caribeños. Pero, a ver, o sea, es importante diferenciar, ¿no? La suscripción, que ya termina en 22 de septiembre de este año. Una vez que se suscribe el acuerdo, que ya lo hemos hecho en septiembre del año del 2018, septiembre del, ¿cómo fue? En septiembre del 2018, entra a un proceso de ratificación. Y este proceso es distinto en todos los países. En otros países tienen doble cámara, entonces tiene que, por ejemplo, Argentina, ¿no? Tiene que pasar por Chile Diputados y también, la Cámara de Senado. Diputados y Senadores, exacto. Nosotros no, en teoría iba a ser algo fluido, ¿no? Pero bueno, en realidad ha sido muy importante que la Cancillería de la República construya este expediente, porque finalmente este análisis que han hecho todos los sectores de cómo importa Escazú para sus propios sectores, ¿no? Para el rol promotor y rector que ellos ejercen, ha sido importantísimo. Y luego, además, el Poder Judicial pronunciándose al respecto, una vez que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República dictamine, ellos tienen que fomentar el debate. Una vez que fomenten el debate en la comisión, el presidente de la comisión elabora un dictamen. Este dictamen es el que finalmente llega a ser debatido en el Pleno por todos los congresistas. Y es, va a ser... Va a depender del voto de todos los congresistas para decidir si se aprueba o no el acuerdo de Escazú. Una vez que es aprobado en el Pleno del Congreso, se tiene que enviar a la Presidencia de la República para que lo firme, lo promulgue y sea publicado en el Diario Oficial del Perú. Se aprueba por decreto supremo. Ahí termina el proceso. No termina con la suscripción, con la aprobación en pleno, termina cuando el presidente ya firma el decreto, el ministerio firma el decreto y ya se envía a la ONU para que pueda ser depositado. Pero Y a es el partir de ahí camino. hay todo un camino Ya está. para implementar el acuerdo en nuestras políticas, en Sí, la justicia, digamos. exacto. Sí, que es incluso va a ser un proceso mucho más largo, va a ser un proceso además permanente, creo yo, porque la idea es no solo implementar el acuerdo, sino como ya lo hemos señalado, seguir Mejorarlo. trabajando. Exacto. Ese es el listado de los países que han ratificado. Está Bolivia, Ecuador, Nicaragua también, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Saint Kitts y Nevis y Antigua Barbuda. Estos son los nueve países. Y bueno, esto era todo lo que te quería presentar. Marucha Rivas nos pregunta algo que lo mencionamos antes, pero no está de más volver a repetir. La pregunta es, ¿por qué dicen algunos especialistas contrarios a la firma del acuerdo que se perdería soberanía en cerca del 60%? En cerca de me imagino, del territorio nacional, ¿no? Sí, bueno, eso es muy importante además que lo volvamos a repetir y que lo podamos entender. Entonces, muy gustosa de volver a repetir esta interpretación que han generado, ¿no? O sea, esa información. Hacen referencia al 60% porque me parece que se refieren al territorio amazónico del país, que precisamente representa esa cantidad. Y lo segundo es que, ¿por qué lo dicen? Es algo que todavía no entendemos. Puntualmente porque el acuerdo, como bien ya lo hemos señalado, expresamente a ver, son tres cuestiones que dicen que por las cuales supuestamente el Perú perdería soberanía, ¿no? La primera es porque supuestamente el Estado no va a tener
Son dos cuestiones, perdón. El Estado no va a tener potestad para poder decidir sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Y lo segundo es por este sometimiento del país a cortes internacionales de justicia para solucionar controversias en torno al aprovechamiento de recursos naturales. En ambos casos es falso. El primero es porque, para empezar, el acuerdo establece expresamente en el artículo 3, que habla sobre los principios, el principio de soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y el principio además de soberanía entre países. Esto es de manera expresa y el canciller además hoy día a las 11 de la mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores ya ha señalado que ningún tratado, incluido el acuerdo de Escazú, vulnera la soberanía de los países porque estos son negociados en las facultades que tiene cada estado, cada gobierno además, para negociar, ¿no? Sin vulnerar la jurisdicción, sin vulnerar legislaciones internas, etcétera. Entonces, esto, este fundamento de la oposición está descartado. Lo segundo que dicen que se perdería soberanía porque los estados ya no van a poder decidir sobre el aprovechamiento de los recursos naturales también es falso. Hacen referencia al artículo 19 del acuerdo que habla sobre la solución de controversias. Y lo que es este artículo, para empezar, es un artículo estándar de la Convención de Viena, que es sobre los derechos, el derecho de tratados para solucionar controversias entre países sobre la interpretación y la aplicación de los tratados internacionales. Y lo que dice es que cuando haya una controversia en torno a estas dos cuestiones, que es interpretación y aplicación, los países van a tratar de solucionarlo primero en vías de negociación y segundo, cuando la negociación no funcione, pueden optar por someterse a la Corte Internacional de Justicia o optar por unas vías de arbitraje. Pero en este caso solamente se trata de la interpretación y la aplicación del acuerdo de un tratado internacional. Esto no se refiere a que, por ejemplo, producto de un proceso de participación ciudadana, no, sea el resultado de no aprovechar cierto recurso natural, esto no es cierto. El acuerdo de Escazú lo que dice más bien es reforzar estos procedimientos de participación ciudadana para que la decisión final que la va a tomar y que siempre va a estar a cargo de las autoridades, sea construida en base del diálogo y en base al intercambio de conocimientos y de opiniones y de observaciones y de consultas o dudas. Esto es así, no es que ni en el Perú ni siquiera la consulta previa es vinculante, mucho menos la participación ciudadana. Los resultados de estos procesos no son vinculantes para la toma de decisiones. Estoy viendo a ver si hay alguna otra pregunta. Mientras reviso lo que puedo, pues animar a los que están viendo la charla, a que si Sí. quieren pueden escribir algunas preguntas. Lo que yo quería comentar es que el acuerdo se lee bastante ahí, no es complejo en términos del uso de términos legales. Hace mucho hincapié a la necesidad de generar información como un ingrediente básico para poder tomar decisiones y promover la participación. Y solamente en esa área hay mucho por hacer desde el lado de la universidad. Creo que en el correo Exacto. inicial lo mencioné, enfocándonos solamente en la Amazonía, por ejemplo, hay mucha investigación que tiene que desarrollarse sobre teledetección, tratamiento de imágenes para reconocer diversas áreas de la Amazonía, monitoreo, instrumentación de diversos tipos, el ambiental, el biológico, el de agua, el de aire. Hay un montón de áreas que las universidades van a tener que responder una vez aprobado o no aprobado. Igual el desafío está en que las nuevas generaciones respondan ante esto. Y lejos de estar lejos en nuestras carreras de ingeniería y ciencias, está bastante cerca. Sí. Es algo que va a estar presente en nuestro desarrollo. Sí, y hay dos cosas que no hay que olvidar, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos de gestión ambiental,
siempre nos vamos a encontrar con profesionales de distintas especialidades: biólogos, ingenieros, abogados, geógrafos, etcétera, ¿no? Politólogos, sociólogos. ¿Por qué? Porque el tratamiento multidisciplinario ambiental tiene esta característica, siempre. Y entonces, estas cuestiones, que por más lejanas que puedan parecer, porque es un tema tal vez de derecho, es un tema político, importan también desde las especialidades de ciencias, ¿no? De las ingenieros Ingeniería, también, ingeniería y tecnología. ingenierías también. Entonces, es una oportunidad. Ya muchos grupos estudiantiles de derecho que están tal vez más cercanos a estos temas se han pronunciado, han elevado un pronunciamiento público a favor del acuerdo de Escazú. De hecho, el Colegio de Ingenieros, si bien no me equivoco, se ha pronunciado, creo que en contra, o tal vez alguien, no me acuerdo, pero sería muy importante que también desde el grupo estudiantil, de los centros federados y también de las universidades, puedan también ejercer esta participación pública en estos procesos, puedan aportar. Si bien es cierto, tal vez no puedan hacer un análisis jurídico legal del acuerdo por la especialidad, pero sí pueden también desde sus especialidades hacer este análisis sobre cómo es que el acuerdo va a importar para el desarrollo de sus carreras, ¿no? Para el ejercicio de sus profesiones. Y esto obviamente se puede ser publicado o también puede ser derivado o enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores, que es algo que suma, porque en ver un mismo tema desde distintos enfoques también aporta al debate, ¿no? Entonces es algo que yo invito también ayer y también a todos tus colegas poder elevar este pronunciamiento, obviamente buscando siempre el consenso entre ustedes, y sería también un aporte muy significativo a este proceso de debate. Hay una última pregunta y con eso ya estaríamos cerrando. De César Anaya. ¿Qué pasaría si el Estado quiere aprovechar los recursos de una zona dentro de su soberanía? Me imagino que es dentro de su territorio. Y existe una controversia con el Tratado de Escazú. Una controversia, pero lo que pasa es que es difícil ver qué tipo de controversia puede ser el acuerdo de Escazú, sobre transparencia, tal vez sobre participación o justicia. Es un poco difícil ver de qué manera el acuerdo podría generar una controversia en ese sentido, en tanto al aprovechamiento de los recursos naturales, porque nuevamente lo que hace el acuerdo es establecer condiciones y estándares para ejercer el derecho de acceso a la información. Es decir, esto se traduce en mejor transparencia, en cómo mejorar el ejercicio del derecho de participación. Esto se traduce en procedimientos participativos y en acceso a la justicia, ¿no? Entonces, una controversia, bueno, supongamos que exista una. Primero es que debería de tratarse esto en cuestiones internas. Es decir, para el aprovechamiento se tiene que solucionar por vías administrativas o judiciales. Si es que hay una vulneración a un derecho de acceso a la información, a la participación o justicia, primero deben ser tratados en vías administrativas, si es que se han cometido alguna sanción. Alguna infracción, perdón, alguna infracción administrativa, o en vías judiciales, penales, si es que se han cometido algún delito, o civiles, si es que se han vulnerado algunos derechos, por ejemplo, de propiedad, ¿no? Algunos derechos civiles. Entonces, primero es importante tener en cuenta que si es que hay un conflicto por la interpretación o por la aplicación del acuerdo de Escazú, lo primero que se va a hacer siempre va a ser tratar de solucionar esta controversia de acuerdo a las instancias internas de cada país. Nuevamente, no, el acuerdo de Escazú no nos va a llevar a llevar, no, no, no lleva esta controversia a instancias internacionales. Esto debe quedar muy claro. Cuando nosotros ya al suscribir, a ver, no vamos a llevar ninguna controversia a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque para empezar, esto solamente es entre países. Por el otro lado, el Pacto de San José, nosotros al que estamos ya adheridos décadas atrás, ya nos da la posibilidad de someternos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
una vez que ya hayamos agotado todas las vías de solución de controversias en nuestro país. Y es siempre y cuando se haya vulnerado un derecho humano, ¿no? Entonces, no, estos fundamentos los pueden encontrar ya en muchos grupos. Nosotros hemos escrito sobre esto, hemos emitido una opinión legal al Congreso de la República. Y es importante tener muy en cuenta esto porque lamentablemente lo que hacen los mensajes de desinformación es generar más desinformación. Entonces, estos espacios son Y muy dudas. relevantes para, exacto, y son muy importantes para aclarar despejar estas dudas en base a lo que leemos objetivamente del Acuerdo de Escazú, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho en esta presentación? Les he mostrado la copia textual del Acuerdo de Escazú, que pueden encontrarlo fácilmente en la página de la CEPAL. Hay una página web que se llama Observatorio Escazú, en que pueden acceder al texto del acuerdo en inglés, en español, en quechua. Nosotros desde la SPDA también publicamos el acuerdo de Escazú y también muchos otros materiales que puedan ayudar a entenderlo. Entonces es importante también acercar estos materiales a quienes tienen interés de conocer más sobre este tema. Y nuevamente se lee se lee rápidamente el acuerdo. Animo a todos Sí. los que nos están viendo y a los que nos van a ver después que lean y nosotros continuaremos desde Responsabilidad Social Uni promoviendo la información hacia nuestra comunidad. Con eso estamos cerrando. Fátima, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición Gracias a ti. por explicarnos el acuerdo de Escazú. Y esperando que se ratifique en el menor tiempo posible. Claro que sí. Gracias, Gerald. Y gracias a todos Nos por vemos. vernos. Chao.